chicas, ¿cómo están? Espero que todas ustedes estén pasando súper, súper, súper bien. Mi nombre es Mari Ro. Para las chicas que no me conocen y que están aquí por primera vez, pues me presento. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayan sin suscribirse. Y para todas mis bellas hermosas que siempre han estado aquí conmigo al pie del cañón, pues mis bellas, les doy las gracias por acompañarme en uno más de mis videos. Y bueno, mis hermosuras, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título de este video, el día de hoy vengo súper contenta, vengo muy, muy emocionada ya que vengo colaborando con tres hermosas bellas de aquí de YouTube. Y bueno, mis bellas, yo sé que la mayoría de ustedes las conocen, ya que son unas chicas súper, súper hermosas, súper, súper talentosas. Y bueno, por si acaso ustedes no las conocen, pues mis hermosuras, a continuación se las presento. Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda. Quiero invitarte a mi canal a que veas esta propuesta de... No se olviden pasar por la cajita de información, ya que ahí les estaré dejando los links directos para los canales de mis hermosas. Cada una de ellas les estará trayendo una propuesta para esta Navidad, ya sea maquillaje, ya sea outfit. Mis hermosuras, yo les traigo este maquillaje súper, súper bonito. La verdad es un maquillaje muy, muy, pero muy, muy navideño. A mí la verdad me encantó. Espero que a ustedes también les guste, ya que yo lo hice con mucho, mucho, mucho cariño para ustedes. También les estaré trayendo un outfit. Recuerden, mis hermosuras, que no soy experta en modas ni pretendo serlo. Solamente vengo a compartir un poquito de cómo es que a mí me gustaría lucir esta Navidad. Y bueno, mis hermosuras, si alguna de ustedes viene del canal de mis amigas con las que yo estoy colaborando en esta ocasión, pues bienvenida. Espero que este canal les agrade y que no se me vayan sin suscribirse. Así que mis bellas, sin más que decir, las dejo con el video para que vayan a ver el paso a paso de este hermoso maquillaje. Y bueno, mis hermosuras, como siempre vamos a comenzar utilizando una prebase para sombras. Estaré utilizando un paint pad de MAC y con ayuda de la yema de mi dedo estaré aplicando en todo mi párpado móvil. Voy a estar sellando mi prebase con esta sombra color vainilla de Wet n Wild, que es un acabado mate. Esto me va a ayudar a sellar muy muy bien mi prebase para que a la hora que yo aplique mis sombras sea mucho más fácil el difuminado. Voy a estar utilizando la nueva Chocolate Gold de Too Faced y el primer color que voy a estar utilizando es un tono marrón muy muy bajito. Esto será para aplicar en mi cuenca y me servirá como tono de transición. Con ayuda de una brochita de difuminar lo estaré aplicando y a la misma vez lo estaré difuminando. Enseguida estaré colocando un tono marrón un poco más fuerte y con la misma brocha lo estaré aplicando y esto servirá para intensificar aún más mi cuenca. Enseguida estaré colocando el tono negro que viene en la paleta y con ayuda de este pincel cónico lo estaré colocando por encima de donde coloqué los tonos marrón y, como les digo, eso va a servir para intensificar aún mucho más mi cuenca. Después vuelvo a utilizar mi brocha de difuminar y difumino entre sí. Con mi brocha mojada estaré utilizando el tono Chocolate Gold y ese lo voy a estar colocando en mi párpado móvil, pero solamente lo estaré colocando de lo que es mi lagrimal hacia afuera y de igual manera estaré colocando de lo que es el canto externo de afuera hacia adentro. De igual manera voy a mojar mi brocha con mi Fix Plus de MAC y estaré utilizando el tono verde de la paleta que se llama Money Bags. Este color es muy muy bonito, chicas, y lo voy a estar aplicando en medio de mi párpado móvil donde dejé sin aplicar color. Lo estaré aplicando y a la misma vez lo voy a estar incorporando con los tonos dorados. Después utilizo mi pincel cónico y voy a difuminar muy bien mi cuenca para que así no quede ninguna marca de las sombras y se vea muy muy bien el difuminado. Ahora utilizo mi brocha de difuminar grande y difumino más arriba de lo que es mi cuenca para que así no se vean las marcas.
Ahora voy a estar utilizando un glitter y un pegamento. Para glitter estoy utilizando el pegamento de Too Faced, y como glitter estoy utilizando este glitter súper súper hermoso de Bisú, que es el tono 05. Es un tono hermoso en acabado tornasol, que al momento se ve de una manera y bueno, volteas tú y se ve de otra manera. La verdad es que este efecto me encantó, y me encantó mucho cómo es que se miró a la hora de aplicarlo en mis párpados. Como siguiente paso, mis bellas, estaré haciendo mi delineado. Estoy utilizando mi delineador en gel de Inglot, que es el tono 77. Y bueno, estaré haciendo un delineado muy dramático. Ya saben ustedes que este es mi gusto, pero si ustedes quieren pueden hacer un delineado más sutil. La verdad, a mí me encanta mucho este tipo de delineados, y por eso es que ustedes casi en la mayoría de mis maquillajes, pues ustedes estarán mirando este delineado. Y bueno, mis hermosuras, ahora voy a estar aplicando máscara de pestañas para dar pestañas postizas. Ya saben que pues no, un maquillaje sin pestañas postizas, la verdad es que pues no es lo mismo. Voy a estar utilizando estas pestañas hermosísimas de Unite Lashes. Les estaré dejando nombre en la cajita de información y también el link a su página por si a ustedes les gustan estas pestañas. La verdad son unas pestañas súper súper hermosas que la verdad a mí me encantaron. Enseguida estaré colocando un delineador negro en la línea de agua superior. Eso será para disimular la pestaña natural con la postiza. Y bueno, mis hermosuras, voy a limpiar mi rostro por algún residuo que tenga de glitter. Voy a estar preparando mi rostro con esta prebase para maquillaje que es de The Bad Cosmetics. Enseguida estaré aplicando este primer con un tono de iluminación. Este es de Becca, la verdad es que me encanta, es como un highlighter. Lo pueden utilizar al comienzo de su maquillaje o después de él. Voy a estar utilizando mi base de Kat Von D, que es la Located. Esta base en lo particular, chicas, me encanta mucho, ya que me deja un acabado súper súper hermoso. Y como ustedes estarán viendo, lo coloco primero con mi brocha y de enseguida utilizo mi Beauty Blender para que así la base se compacte mucho más a mi rostro. Como siguiente paso, mis hermosuras, estaré aplicando corrector en el área de mis ojeras. También estaré aplicando un poco en el puente de mi nariz, en mi frente, en el arco de Cupido y un poco en mi barbilla. Ya saben que utilizo el HD de NYX. Este corrector en lo particular me encanta, ya que me da muy buena cobertura en lo que es el área de mis ojeras. Ustedes ya saben que soy una chica de mucha, mucha ojera, y por eso es que me encanta mucho este corrector. Por si acaso, utilizo el CW04. Y bueno, mis hermosuras, como siguiente paso estaré sellando, voy a estar haciendo el famoso baking. Estoy utilizando los polvos translucientes de Kat Von D y con ayuda de esta brochita de MAC, la verdad es que me encanta, los estaré aplicando. Enseguida voy a estar utilizando este dúo de ELF, que la verdad también me fascina, y los polvos oscuros los estaré utilizando para hacer mi contorno. Ya saben el área que yo hago contorno, contorneo lo que es un poco mi frente, también contorneo el área de mis mejillas y también lo que es el área de mis quijadas. Esto va a ayudar a reducir lo que es el cachete y la papada. También estaré haciendo un poco de perfilación en mi nariz. Como siempre se los digo, este paso es opcional. Si ustedes no lo quieren hacer, lo pueden skipear. Y bueno, ahora voy a estar utilizando este lápiz en tono verde muy muy bonito. Este es un lápiz de la marca Sephora. La verdad me encanta mucho esta tonalidad y quise darle ese efecto de tono verde a mi párpado inferior también. Enseguida estaré utilizando el tono verde que viene en la paleta y con ayuda de esta brochita biselada lo estaré aplicando. Enseguida estaré utilizando mi pincel cónico y estaré difuminando muy muy bien mi párpado inferior. A continuación estaré aplicando máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Estaré colocando de una a dos capas para que así pues mi ojo se vea un poco más abierto y luzca una mirada mucho más expresiva. Y bueno, mis hermosuras, enseguida voy a estar utilizando mi polvo translúcido de Kat Von D. Voy a estar aplicando en mi rostro y enseguida estaré utilizando mi brocha de doble fibra para retirar todos los excesos. Eso servirá para darle un efecto mate a mi rostro y para que así mi maquillaje me dure fresco y radiante por mucho más tiempo.
Enseguida estaré utilizando el tono vainilla que viene en la paleta y con ayuda de esta brochita lo estaré colocando en el hueso de mi ceja. Esto va a servir para darle un toque de luminosidad a esa área y bueno, para que resalte aún mucho más la mirada. Después voy a utilizar mi brocha de difuminar y voy a difuminar los colores entre sí para que no se vean marcas. Vuelvo a utilizar mi brocha de doble fibra y retiro cualquier exceso. Ahora estaré aplicando rubor. Estoy utilizando el rubor que viene en el dúo de esta paletita de e.l.f. Voy a aplicar en mis mejillas. Estaré aplicando un poco más arriba de donde fue mi contorno, siguiendo la misma dirección. Esto me dará un efecto de perfilación extra a mi rostro. Y bueno, mis bellas, casi terminamos. Voy a estar sellando todo mi maquillaje. Recuerden que es súper importante para así lucir radiantes por mucho más tiempo. Como iluminador estoy utilizando este iluminador precioso de la línea de Fenty Beauty by Rihanna. Es un iluminador que la verdad me encantó y se me hizo muy ameno para este maquillaje. Y bueno, mis hermosuras, como paso ya final, estaré aplicando este labial de MAC. Les estaré dejando el nombre por aquí por una partecita de la pantalla. Quise utilizar un tono nude ya que mis ojos iban muy cargados y no quise poner un tono muy encendido. La verdad es que este color se me hizo muy bonito y creo que combinó perfecto con este maquillaje. Y bueno, mis hermosuras, si a ustedes les gusta lucir unos labios en acabado mate, pues así es como luce ya el resultado final. La verdad me encantó, se me hizo un maquillaje súper hermoso. Pero si eres de esas chicas que les gusta lucir unos labios jugosos, así un poco más glamurosos, pues no está de más poner un gloss. La verdad es que yo quise aplicar este gloss porque se me hizo como que algo más bonito y hace lucir unos labios súper sexys. La verdad es que a mí me encantó. Y bueno, mis bellas, pues este ya es mi resultado final. Espero que este maquillaje realmente les haya gustado y que lo tomen en cuenta como una opción más para lucir hermosas esta Navidad. Las quiero mucho, mis bellas. Mil gracias por siempre estar aquí. Mil gracias por todo su apoyo. No se olviden que este video es en colaboración, así que en la cajita de información les estaré dejando los links directos para los canales de mis amigas. Que Diosito me las bendiga. Nos estamos viendo en otro video y les deseo una muy feliz Navidad. Hasta la próxima. Bye. Bueno, mis hermosuras, yo les traigo este outfit. Es algo muy sencillito. La verdad, este vestido me encantó desde el día que lo miré. Este vestido lo encuentran ustedes en la tienda Windsor. Trataré de dejarles el link directo por si ustedes quisieran adquirirlo. La verdad es que es un vestido muy bonito y la verdad se me hizo muy ameno para esta Nochebuena y Navidad. Los zapatos son unos zapatos dorados súper hermosos que compré aquí en una tienda local de mi ciudad. Y bueno, mis hermosuras, pues espero que este outfit les haya encantado.